Guanajuato, el rector de la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato, Rubén de la Cruz Martínez, hizo un llamado a los católicos a votar, pero les pidió que lo hagan por los candidatos que protegen el matrimonio entre hombre y mujer y que defienden el derecho a la vida. Para ello, el sacerdote convocó a una rueda de prensa en la que dijo que todo buen católico debe votar por candidatos que promuevan el bien común, que es uno de los pilares del humanismo político que promueve el PAN. Aunque el artículo 130 constitucional habla de la separación entre Estado y las iglesias, de esto no se ha enterado el rector de la Basílica de Guanajuato, quien quiso dar lineamientos a los ciudadanos de cómo votar. Escuchemos el llamado de este sacerdote. Y ante todo, para un laico católico, cuando va a emitir su voto, cuando emita su voto por el candidato, que sea, elija o emita su voto por aquel candidato que responda a sus convicciones personales, con tal de que sean compatibles con la ley moral natural y que sirvan sinceramente al bien común de la sociedad. Cuatro cosas que debe tener un laico católico al emitir su voto: que el candidato defienda la vida desde el momento de su concepción hasta su fin natural, que sea un defensor de la familia en el matrimonio entre el hombre y la mujer, la familia fundada en el matrimonio entre el hombre y la mujer, que respeta la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones, que también promuevan el bien común en todas sus formas.